oye, ahora me oigo. El grupo infantil cada año celebra su festival de primavera y se viste con un traje de una localidad riojana para la ocasión. Este año la localidad homenajeada fue San Millán de la Cogolla. Y allí es una de las danzas más bailadas, que es la bailadora de San Millán. Y es el atuendo que llevaron en el festival que llevan los cantantes de San Millán. Van a llevar hoy la boina, que está
Buenas tardes. Somos el grupo de La Rotonda, de Viana de Cega, un pueblo muy cerquita de Valladolid. Queremos agradecer al grupo Albarite que por invitarnos a su festival y que el 20 de julio les estaremos esperando. Vamos a empezar con la pieza La Pinariega. Es una danza que se baila en procesión delante de la Virgen. En este caso tenemos la Virgen de Linar, por eso bailan de espaldas al público. Espero que os guste. Muchas gracias. Ahora seguimos con una jota que lleva por título Río Cega, el río Cega que pasa por nuestro pueblo, el último pueblo de, por donde pasa desde que nace la provincia de Segovia y la Bocía. Esta jota fue compuesta por el gran ingeniero Librado Rolado y en honor a él hacemos esta jota del río Cega.
Continuamos ahora con la jornada. Llevamos título Mucho Quiero Yo a Mi Madre, y al cual los danzantes simulan como la figura de la madre enseña a sus hijos a bailar. Es del pueblo de Curiel de Duero, del ingeniero Cristiano Recio. Jota, Mucho Quiero Yo a Mi Madre. Muchas gracias. Seguimos con otro de los ritmos más representativos de nuestro folclore, como es el baile corrido, el baile que se hacía por las tardes en la plaza, los domingos, los días de fiesta, ese ritmo rojo del 5x8. Y vamos con un corrido de nueva creación y ya hemos tenido baile corrido del club. Thank you.
Muchas gracias. Seguimos con una jota dedicada a una de nuestras patrones, en este caso a la patrona de la Virgen de las Candelas, que celebramos el 2 de febrero allí en Villana de Cega. Y en honor a él pusimos esta jota Virgen.
infancia que se baila en nuestro pueblo, la fecha documentada más antigua que tenemos en el año 1789, y no se ha parado de bailar más que un año durante la guerra, siempre se ha hecho esperar. Lo que vais a ver aquí es una pequeña representación de él, hay alguna pieza más, pero se van a bailar dos partes de espadas, cuatro partes de arcos intercaladas con cuatro torres humanas, y una quinta parte que se bailará sin arcos, como se suele decir, sin. Nos veis cortando espacios de faena, como faja morada, medias negras y cachimbro cada uno a elegir, pero también tienen otra vestimenta que es la de gala, cuando acompañan a la Virgen y los actos de la procesión, ¿eh? Las medias son blancas, la faja es blanca y el cachimbro que lleva en la cabeza también es blanco, es de Barcelona. Se puede ver durante las fiestas de abril, que salen el 20, 21 y 22 de abril. El 20 de abril salen a las 4 de la tarde, se recogen nada sobre las 10 y 1 de la noche. El 21 de abril salen a las 7 de la mañana, haciendo la representación del tarde sobre el mediodía completa, se recoge sobre las 9 de la noche, y el día 22 de abril